Buenas tardes, profesor Burka. Hombre, la amiga, pasa, estás en tu casa. Hombre, la amiga, ¿cómo estás? ¿Qué te está por aquí? Nada, que estoy haciendo un trabajo sobre inventos y cosas de esas. Sí. Y entonces me he pensado en ti, por si no te importa que me enseñes algo de lo que tengas por aquí. Hombre, ya hemos hecho algunas cosas juntas y no quedó ningún inconveniente. Entonces, bueno, pues está eso en tu casa, hombre. Pues nada, vamos a ponernos a ver qué tiene, sí, qué sí. Tiene de nuevo, ¿no? Con sumo gusto te voy a enseñar algo. Tengo ahí algo muy interesante. Acompáñame, apígame, vete. Bueno, pues efectivamente, mira, esto es para... Voy a comprobar los amperios de consumo que tiene. Por la tierra electrolítica se fabrica hidrógeno. Fabrico hidrógeno que se quema en el motor de explosión. Es un tipo de carburante que no es nada de fósil y es barato, muy barato. Estamos hablando de hidróxido de sodio y agua destilada, simplemente. Así. Bueno, amigo, va, pilla, ven para acá que te voy a enseñar otra cosa. Te vas a quedar alucinado. ¿Y qué por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, pues mira, amiga, aquí esto es Santo Santum. Esto es ya casi la piedra, amigo. Esto es una moto, ¿no? Esto es una moto, pero la moto está cambiada, la carburación completa, ¿sabes? Y tiene un generador solo para hidrógeno. Es modificada la carburación. Por supuesto, la timidada no es la suya, era 49 y ahora es de 75 centímetros cúbicos, pero solo anda con agua destilada y dióxido de sodio, porque se encarga este generador de producir 2 amperios, que es lo que consume el electrolito. Y ya está. Y esto sí que es un invento, amigo mío. Tengo serios problemas, pero en fin, creo que las multinacionales al final me van a dejar la... A ver si tienes suerte. Estamos hablando no de celdillas, no de un generador de hidrógeno de celdillas, sino de bobinas. Claro. De electrolítica, que no consume nada. Pues este lo voy a poner en mi... Sí. Mi trabajo. Este gana par, el motor gana par, porque se produce la presión en un motor tanto atmosférico como si es electrónico. La presión, las partículas van tan bien ajustada, aglomerada, que la presión es mayor y gana par el motor. Para ganar par, consume menos porque tiene que abrir menos la apertura del gas, en este caso de hidrógeno. Mira, aquí tengo algunas de las probetas donde hago los ensayos para porcentualmente echar la composición química, ¿no? Aquí hago algunos ensayos, aquí se pueden hacer algunas probetas también. Pero ahora, vete conmigo, te voy a enseñar el invento que ya abre, demántela. Este teletransportador se compone de un aparato, es un de seguimiento, pero estelar. Te puede llevar incluso al confín del universo, te puede llevar, como te digo a ti, a otra galaxia distante, años luz. Se compone de una serie de aparatos detectores que detectan las ondas hercianas. Mira, papiga, este es el invento tuyo, exactamente este. Como lo ves, así de sencillo. ¿Y este en qué consiste el invento este? Pues este invento pues nada más que para transportar a cualquier persona o cualquier cosa que esté animada fuera del tiempo, puede ser al futuro o al presente. No tengo determinado, no me quedan algunas pequeñas incógnitas, el saber si lo mando más allá del tiempo o antes del tiempo. Lo que sí tengo seguro es que el regreso de esa persona, si la tengo al planeta Tierra, eso resuelto. Eso está seguro. Sin lugar a dudas. Pues si está asegurado el regreso, a mí no me importaría probarlo. No me digas, papilla. Si tú estás decidido a hacerlo esto ahora mismo, in situ. Venga, cuando quieras, yo estoy dispuesto. Estoy un poco nervioso, pero me atrevería a hacerlo. Pues vamos a ello, hombre. Vamos a empezar los experimentos, pero quería proteger un poco. Esto es importante, que sí. Sepa lo que hay todo. ¿De acuerdo? Vamos, ponte esto y esto. Eso es material especial. Y con esto solamente... Sí, con esto no.
tiene un sustrato esto, que es apropiado para todas esas condiciones que hay en el universo. ¿Y esto cómo va? Así, así. Exactamente. Eso. Ahí. ¿Esto hay que poner? Sí, sí, te lo tienes que colocar. Esto así mismo. De todas maneras, ¿cómo vas a viajar al futuro? O al pasado, más bien al pasado. Eso, vamos, ahí. ¿Sí? Así, así. Esto así, ¿no? Así. Así tienes que ir. Ahora siéntate en ese sillón, hombre. Sin miedo. Bueno, pues tranquilízate, relájate. ¿Eh? ¿Matiga? Estoy un poco nervioso, pero... Relájate. Te recibo. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Ok, ok. ¿Qué estás viendo? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Alguna indicación? ¿Animales o personas? No veo nada, no veo nada. No veo nada en especial. Estoy en pleno campo. Un momento, veo un hombre. Parece un hombre enardental. Parece que no me ha visto, pero está mirando hacia aquí. No te preocupes, no te preocupes, pero no te ríes. Si te ves en peligro, pulsa el botón naranja para... ¡Claro! ¡Entendido! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay,
¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Pulsa el botón naranja! ¡Pulsa el botón naranja! ¡Ya! ¡Esa! ¡Ya! 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 ¡Pulsa el botón naranja! ¡Pulsa el botón naranja! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Pero esto qué es? ¡Ey!